Buenos días, feliz sábado. Les habla su amigo y hermano, el pastor Héctor Iván Díaz. Y vamos a compartir hoy un tema muy importante. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. En estos días del coronavirus hemos visto como en muchos lugares la cuarentena ha obligado a la convivencia permanente de todos los componentes de la familia. Y esto ha sido en algunos casos motivo de unidad, pero en muchos casos ha sido motivo de un incremento en los conflictos, incluso en los casos de violencia doméstica. Y este fenómeno no se ha dado solamente en Puerto Rico, se ha dado también a nivel global. Así que sin lugar a dudas, cobra gran pertinencia que hablemos hoy de cómo va a llegar la salvación a nuestra casa, cómo va a llegar la paz y la estabilidad que todos anhelamos y deseamos que exista en cada uno de nuestros hogares. Pero antes de tocar este importante tema, les invito a tener una palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de estar vivos. Gracias te damos por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias por permitirnos formar parte de una familia aquí en la tierra y sobre todo por formar parte de la familia celestial, unidos, enlazados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, que vamos a conversar sobre este importante tema, te pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos convierta a todos, tanto en oidores como hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver Hechos 16:31. En Hechos 16:31 podemos leer. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué maravillosa promesa le hace el Señor a aquellos que creen en Él! Le está diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, tenemos que poner esto de creer en el Señor Jesucristo para ser salvos nosotros y nuestra casa en el contexto original en el que fue dicho. Si nos fijamos en palabras anteriores pronunciadas por Jesús, Él dijo que los demonios también creen y tiemblan. Pero ese creer de los demonios, aunque les hace temblar porque saben que no tienen un poder que pueda compararse, que pueda enfrentarse al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no les sirve de nada para tener paz mental, no les sirve de nada para su salvación, porque es simplemente un asentimiento intelectual. Ellos simplemente reconocen la existencia de Dios, pero no lo reverencian, no lo obedecen, no lo siguen, por ende, no les sirve de nada. Cuando el apóstol nos está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso implica algo más profundo que un simple asentimiento intelectual. Eso significa creer con confianza. Eso significa creer con actitud de obediencia, con disposición a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la única forma en la cual nosotros, al creer, podemos entonces recibir la salvación y la plena restauración de nuestros hogares conforme a la voluntad y al propósito divino. Porque Jesucristo no es solamente la salvación individual, es también la salvación de tu familia. En Lucas 19, versos 9 al 10 nos dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesús es la salvación. La salvación no es un concepto, no es una idea, no es una teoría. La salvación es Cristo Jesús habitando en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. La salvación es el recibir el perdón de nuestras faltas y pecados, no porque simplemente hayamos dicho, Señor, perdóname,
sino porque hemos reconocido que no tenemos nada que ofrecer a Dios a cambio del perdón por nuestras faltas y pecados, y hemos aceptado su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Hemos aceptado, como dijo David, que Él nos lave más y más de nuestra maldad y que nos purifique de nuestro pecado. Y cuando recibimos esa salvación, esa purificación a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, nuestra visión de mundo cambia. Hemos nacido de muerte a vida, de desesperanza a esperanza, de una expectativa de vida temporal a una expectativa de vida eterna, porque como dijo Job, sabemos que aún después de deshecha está nuestra piel, si nos toca descender a la tumba, porque nos toque morir antes de la segunda venida de Cristo Jesús, sabemos que con nuestros ojos hemos de ver a Dios y que seremos completamente restaurados. Pero el principio inicial para poder recibir esta salvación, esta vida eterna y experimentar estos cambios de actitudes en nuestra vida personal que se van a manifestar en nuestra vida de hogar, en nuestra vida de trabajo, en nuestro comportamiento aún con los extraños y desconocidos, está en permitir que Jesús entre en nuestra casa. Está en permitir que Jesús, que es la vida, la esperanza y la salvación, sea el centro alrededor del cual gire nuestra vida y que gire nuestro hogar. Ningún matrimonio está completo si Cristo no es el centro del hogar. Ninguna relación entre padres e hijos está completa o puede conducirse por el sendero correcto si Cristo no es el centro. Si tú necesitas y añoras, si quieres que en tu hogar llegue la salvación, necesitas a Cristo Jesús. ¿Habrán problemas? Claro que habrán problemas. El conocimiento de la verdad es progresivo. La búsqueda de Cristo Jesús es algo que lo podemos lograr ahora mismo, porque realmente nosotros no lo buscamos a Él. Él nos busca a nosotros y nosotros respondemos a su llamado. Pero el crecer en la gracia de Dios, el experimentar la transformación a través del Espíritu Santo, es un proyecto de vida. Es algo que nos debe acompañar cada día y es algo en lo cual vamos a experimentar altas y bajas, momentos de mayor cercanía, momentos de separación, pero la constante es que Dios nos va a estar llamando. Y yo te invito hoy a que aceptes ese llamado de Dios para que puedas recibir la salvación en tu casa. Un conflicto bélico entre países trae dolor, muerte y devastación. Muchas familias pierden a sus integrantes. A veces se separan para nunca volverse a ver. Todo esto deja una profunda huella en el alma, algo que duele profundamente en el corazón. Este fue el caso de Lee Johnson y su hijo Chris Sang-chol. Ellos fueron separados durante la Guerra de Corea, que terminó dividiendo este territorio en el año y Corea del Sur. Desde esa fecha, madre e hijo nunca se volvieron a ver. Ella se quedó en Corea del Sur y su hijo se quedó en Corea del Norte. En agosto del 2018, los gobiernos de Corea acordaron otorgar el permiso para que algunas familias pudieran reunirse. No fue un permiso permanente, fue un permiso temporal. Estas familias fueron elegidas por sorteo. Fue así que el 20 de agosto del año 2018, después de 65 largos y angustiosos años, madre e hijo lograron reunirse. Pudieron volverse a ver. 65 años, mucho tiempo. Si una separación de una o dos semanas, cuando uno de los cónyuges está en viaje de negocios, de adiestramiento o algo, parecen largos, o apenas uno o dos días parecen muy largos, ahora imagínense, 65 largos años. Ella era una mujer muy longeva y saludable, tenía 92 años. Y ya su hijo tenía 71 años. Ambos estaban en la tercera edad. Fue una reunión corta de apenas 3 días. Conversaron, rieron, se mostraron fotografías y lloraron juntos. Me imagino cómo sería aquel encuentro, lleno
de emoción, lleno de anécdotas. Tenía muchas cosas que contarse, muchas cosas que conversar, muchos abrazos que darse, muchas oportunidades de pasarse la mano por la cabeza, como hacemos nosotros con nuestros hijos y nuestras madres hacen con nosotros. No querían separarse, pero desgraciadamente tenían que hacerlo. El permiso especial, como mencionamos, solamente les permitía esta reunión durante 3 días. Aquella reunión solo fue un pequeño beneplácito para verse por un momento. Con tristeza, entre abrazos y lágrimas, se separaron, sabiendo que quizás nunca más se volverían a ver. Y con esas edades era altamente probable. Nosotros también fuimos separados de la familia celestial. El ingreso del pecado a este mundo causó esa separación y se inició un conflicto entre el bien y el mal. Al principio, Adán y Eva podían escuchar directamente la voz de Dios y conversar con Él. Tenían ese gozo y ese privilegio. Pero como consecuencia del pecado, lo perdieron. Sin embargo, la Biblia nos brinda esperanza en medio de este conflicto. Y hoy vamos a ver cómo podemos ser invencibles por el Espíritu Santo, quien trae a Cristo directo a nuestro corazón. De la misma manera que el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, el pecado produce separaciones entre los cónyuges, y por eso hay tantos divorcios. Produce separaciones entre los padres y los hijos, no solamente cuando hay conflictos bélicos que los mantienen en una distancia de tiempo y espacio prolongada como consecuencia de las relaciones políticas entre países opuestos, sino cuando a veces los hijos y los padres pelean, discuten y se enojan y deciden no conversar por un periodo prolongado de tiempo. Conozco la historia de un caballero el cual padecía de cáncer y pasaban los meses y su salud se iba deteriorando. Y llegó el momento de la muerte y luchaba por sobrevivir a pesar de los dolores que estaba padeciendo. Alguien le sugirió a la enfermera y al capellán, posiblemente se trata de un asunto sin resolver con alguna persona. Pues sí, tenía un asunto sin resolver con un hijo. Cuando el hijo llegó y se reconciliaron, pudo descansar en paz. Cuando hay conflicto, cuando hay lucha, cuando hay guerra en el corazón, no se puede ni siquiera morir en paz. Y Cristo Jesús es la solución para resolver las luchas, las guerras y los conflictos que tienes en tu corazón y que te impiden ser feliz contigo mismo, estar en paz contigo mismo y estar en paz con tus semejantes. La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Es la organización más importante a la que puede pertenecer el ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, pensando en las generaciones que se derivarían de ellos, dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una unidad funcional, aunque se trate de dos seres diferentes. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos. Consanguíneos nos referimos a de quienes descendemos y quienes descienden de nosotros y cuáles son nuestros colaterales, porque vienen de un tronco familiar en común. Nuestros primos, porque tenemos abuelos en común, son hijos de nuestros tíos o de nuestras tías. Nuestros hermanos, porque son hijos de nuestro padre o de nuestra madre o de ambos. Y nuestros descendientes, hijos, nietos, etc. Este vínculo constituido y reconocido legal y socialmente como el matrimonio o la adopción son los vínculos principales. El matrimonio de un hombre y una mujer como lo estableció Dios, y los hijos, bien sean nacidos de ese matrimonio o adoptados, ya que adquieren todos los derechos y privilegios, así como las responsabilidades que les otorga la ley a los nacidos de sus padres biológicos. El plan original de Dios, como mencionamos, era que el hombre y la mujer estuvieran juntos. En Génesis 2 nos dice:
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué Dios no hizo a Eva tomando de la cabeza de Adán? Para que no dijera, oh, soy de tu cabeza, tengo que mandar, soy la parte más inteligente. ¿Y por qué no de los pies o de los muslos? Ah, para que no se considerara inferior. La hizo de la costilla, que es lo más cerca que tenemos de nuestro corazón, del centro del cual fluye la sangre que da vida a todo nuestro cuerpo, para que nos viéramos de igual a igual en dignidad. Porque Adán no creó a Eva, fue Dios que la formó tomando de su materia y soplando en ella aliento de vida, como había hecho con Adán. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así tenemos que valorar a nuestra pareja. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el versículo que les había mencionado ahorita: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. No solamente en el aspecto físico de la unión matrimonial, del acto sexual entre marido y mujer, sino también en el propósito de honrar y obedecer a Dios y de llevar a su descendencia a un conocimiento pleno del amor y de la bondad de Dios, y por ende conducirlos también hacia la eternidad. Porque es el propósito de Dios que cuando Él regrese, la familia entera pueda decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Que cuando nos pregunten dónde están los hijos que te di, podamos responder: helos aquí, Señor. He aquí, los hijos que me diste están listos y preparados para ir contigo a las moradas eternas. En Génesis 3 dice, hablándonos de las consecuencias del pecado que causaron una interrupción y que complicaron la ejecución del plan original de Dios, pero que no lo inhiben, porque Dios proveyó una alternativa de rescate para la raza humana, leemos: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Desde el principio que la raza humana cayó en el pecado, nadie quiere asumir las consecuencias de sus propios actos. Fíjense cómo Adán responsabilizó a Eva e indirectamente quiso responsabilizar a Dios. Porque dijo, mira la mujer que tú me diste. Porque dice, pues si tú no me hubieras dado la mujer, ella no me hubiera dado la fruta y yo no hubiera pecado. Miren qué falta de respeto. Dios no tenía la culpa porque Él les había advertido las consecuencias de comer del árbol prohibido, del fruto del bien y del mal. Dios no tiene la culpa de las cosas malas que a nosotros nos ocurren. Los únicos responsables somos nosotros, porque en última instancia nadie nos puede obligar a nada. Somos seres racionales. Podemos pensar y razonar de causa a efecto. Somos seres con libre albedrío. Podemos decidir. Y cuando decidimos del lado equivocado y vienen las cosas malas, buscamos entonces echarle la culpa a alguien. Eva también buscó a quien echarle la culpa. ¿Quién le echó la culpa? A la serpiente. Dijo, la serpiente me engañó y comí. Pero ambos habían cometido un error, se habían distanciado el uno del otro cuando Dios había determinado que los dos estuvieran juntos, y ella se había acercado al árbol de la sabiduría del bien y del mal, cuando lo ideal, cuando viene una tentación, es mantenernos lo más lejos posible de ella. Así que si tú ves que estás discutiendo con tu pareja y te estás acalorando, es el momento de alejarte antes de que vayas a pronunciar palabras de las cuales luego te vas a arrepentir. Y aunque pidas mil veces perdón, no vas a poder recoger velas siempre. Aunque te perdonen, siempre va a quedar un rasguño, una herida en el corazón.
Si te encuentras pasando cerca de un sitio que vende bebidas alcohólicas y tú sabes que eres débil para el alcohol, arranca lo más lejos posible de allí, porque te estás colocando en el terreno donde Satanás puede tentarte, puedes caer y entonces llegar a la casa peleando, rompiendo cosas, tirando cosas y hasta maltratando física y emocionalmente a tu pareja. Si tu debilidad es la pornografía, que es una forma de adulterio, que le hace daño a tu corazón y a tu relación matrimonial en todos los aspectos, pues mira, si no puedes controlarlo, de noche no prendas la computadora si no hay nadie que te pueda vigilar y que te pueda ayudar. Si tu problema son las drogas, mantente lejos del punto de droga. Si tu problema es el mal carácter, ese temperamento explosivo, cuida lo que comes, aunque sean cosas legales. Cuida lo que tomas, aunque sean cosas legales. Y ya no me refiero solamente al alcohol, sino a bebidas que tengan efectos estimulantes y que puedan exacerbar las emociones de coraje y de ira y de ansiedad. Mantente alejado del pecado, porque no vas a tener excusas como no las tuvo Adán y Eva. El conflicto es entonces una realidad desde el Edén. Eva y Adán habían sido creados perfectos. Había unidad entre ellos, pero el pecado destruyó la paz y la unidad de su familia. Génesis 3:12 podría ser la primera referencia escrita que pone en evidencia la desunión que comenzó a surgir entre ellos. Y el hombre respondió a la mujer, como leímos: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La situación de ambos delante de Dios estaba muy complicada. Ambos habían desobedecido la palabra de Dios y comido el fruto prohibido. Pero Adán buscó justificarse y echarle la culpa a la mujer. Y no solo eso, sino a él indirectamente cuando dijo: la mujer que me diste por compañera. ¡Wow! Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén Dios un jardín, al fuera del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así Adán y Eva tuvieron su primera pelea de pareja, quisieron involucrar a Dios y encima perdieron el derecho a estar en el jardín del Edén. Pero Dios desde ese principio les dijo cuál era la salida a sus problemas. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios porque tuvieron miedo? Dios los buscó como Dios te busca hoy a ti. No tengas miedo de acudir a Dios porque Él te está buscando, Él te está llamando. Adán y Eva trataron de resolver el problema del frío que sentían y de la desnudez, cosa que ellos no sabían antes que estaban desnudos, tejiéndose unos delantales con unas hojas que encontraron. Dios mató un cordero, símbolo de la consecuencia mortal que traería el pecado sobre toda la creación, no solamente sobre la raza humana, y con ello les hizo unos vestidos, señalando que Dios cubre la desnudez de tu alma. Dios te quiere abrigar del frío en que te encuentras. Si sientes que tu vida está fría y vacía, si estás cansado de la monotonía, si estás cansado de luchar, luchar y luchar y no ver resultados positivos, es porque necesitas dejar de hacer las cosas a tu manera y tienes que comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Tienes que comenzar a aceptar el vestido de justicia que te da Dios, no a través de un cordero de cuatro patas, no a través de un animal, sino a través del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Hoy en día el índice de divorcio sobrepasa el 70%. La mayoría se dilucidan por consentimiento mutuo, aunque haya otras causales, o por ruptura irreparable del vínculo conyugal. Nada más distante del plan que Dios tenía para la raza humana.
Si hacemos un breve repaso de la situación de la familia en Puerto Rico, tenemos miles de niños en hogares de crianza porque sus padres o son adictos a las drogas o al alcohol o no cultivaron la madurez emocional y las destrezas de dominio propio y de impartir disciplina necesarias para poder dejar a esos niños bajo su custodia. Hay lamentables casos de incesto cometidos por diferentes miembros de la familia en la línea ascendiente o colateral entre de padres, de abuelos o de tíos que rompen el vínculo de confianza que debe haber con estos niños y les quitan su inocencia y les causan grave daño psicológico y físico. Hay familias disfuncionales, aún he escuchado el término, familias disfuncionales que se aman mucho. Y ese término muchas veces es mal aplicado, porque no toda familia que tenga desavenencias es una familia disfuncional, porque el hecho de venir con una idiosincrasia diferente, ser forjados en un ambiente cultural, social, económico y racial muchas veces diferente, y nuestros hijos haber nacido en una época diferente a la nuestra, y aunque tienen parte de nuestros genes, también tienen parte de los genes de otra, de nuestra pareja, forman un individuo diferenciado de nosotros que no va a coincidir en todo con nuestras expectativas, aspiraciones y capacidades, sino que va a tener una mezcla y no sabemos cuál va a ser, porque de la misma manera que cargamos millones de genes con características diferenciadas de nuestros ancestros, ahora ellos van a cargar unos sets que vinieron de nosotros y uno que vino de nuestra pareja. Así que hay una diferencia provocada por el tiempo, el espacio, el ambiente y la genética que debemos entender. Vemos también que hay una sustitución del matrimonio por las relaciones de hecho, donde falta el compromiso, donde el propósito y la justificación que muchos dan a estas relaciones de hecho o de convivencia o consensuales, como usted le quiera llamar, son: así no tengo que pasar trabajo al divorciarme. O otros, porque simplemente ni siquiera se han divorciado legalmente de la pareja anterior y están no solamente en una relación de hecho, sino una relación que claramente se llama adulterio, porque hay una persona casada y otra no casada. Si los dos fueran solteros, fuera fornicación. De todos modos, es un pecado subsumido, incluido dentro del adulterio. Vemos también la incorporación de relaciones familiares no bíblicas, como las relaciones entre parejas del mismo sexo, como también las llamadas relaciones abiertas, donde cada cual está con quien le da la gana, independientemente de que esté en un matrimonio. Hay otra situación, aún dentro del matrimonio heterosexual monógamo, hay familias compuestas por personas con condiciones psiquiátricas no atendidas. Una persona con una condición psiquiátrica puede casarse, puede ser feliz, puede contribuir a la felicidad y al desarrollo de su pareja. No necesariamente va a transmitir sus condiciones a su descendencia, a menos que la pareja no tenga las mismas condiciones y entonces genéticamente sea más probable. Pero muchas condiciones psiquiátricas requieren un trigger, requieren un detonante para poder manifestarse. Así que mientras no exista ese detonante, es posible que no se manifieste ni en ellos ni en su descendencia. Pero hay muchos que tienen estas condiciones psiquiátricas no atendidas y eso provoca disfuncionalidades en la pareja. Conozco de un matrimonio que ellos tenían cada uno su casa y tenían que pasaban tiempo juntos con sus hijos, pero en ocasiones uno tenía que arrancar e irse para su casa. ¿Por qué? Porque había uno de los miembros de la familia que tenía una condición psiquiátrica y no se tomaban los medicamentos. Y cuando se descontrolaba, cuando había un trigger, como no tenía los medicamentos que necesitaba, no había quien pudiera con esa persona.
¿Por qué ese niño no se podía criar en un lugar donde estuviera papá y mamá todo el tiempo juntos? Porque se negaba uno de ellos a tratar su condición psiquiátrica. Las estadísticas nos indican que los matrimonios sumaron en un año determinado 16.667 y ese mismo año los divorcios 11.776. Un índice por encima del 70%. Y eso es lo que hemos visto año tras año en las estadísticas matrimonio-divorcio. Y las posibilidades de que aquellos que se casan por segunda vez experimenten nuevamente un divorcio aumenta vertiginosamente. Noticias como las que vimos hace unos meses atrás, donde una familia en el estado de la Florida, integrada por puertorriqueños, tuvo un fin trágico cuando el papá de la familia asesinó a su esposa y a sus hijos, son conmovedoras y son indicadores de hasta dónde nos ha llevado el pecado, hasta dónde nos ha llevado la separación de Dios. Y yo te quiero invitar en esta mañana, no solamente para que no haya tantas peleas y discusiones entre las familias durante esta cuarentena, para que busques a Cristo Jesús. Romanos 12 nos dice: no os conforméis a este siglo. Si en este siglo hay adulterio, hay fornicación, hay violencia doméstica, hay abuso entre los padres y entre los hijos, hay abandono de envejecientes, hay abandono de menores, hay consumo de alcohol, hay consumo de droga, la gente se la pasa perdiendo el tiempo en cosas que no contribuyen a la edificación física, emocional y espiritual. Nosotros no nos podemos conformar con estas cosas. Romanos 12 nos está diciendo: no os conforméis a este siglo. Se lo dijo a la iglesia apostólica de aquel entonces, pero son unas palabras que trascienden en el tiempo y que se aplican a la iglesia de hoy. El cristiano tiene que estar por encima de los valores aceptados por el mundo, si esos valores aceptados por el mundo no son de conformidad a la voluntad de Dios. Luego nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es esto de la renovación de vuestro entendimiento? Es el cambio, es la transformación en nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Cada uno de nosotros, como mencioné anteriormente, tiene una forma de ver el mundo que se ha forjado a lo largo de los años, de la experiencia, del ambiente social y también del ambiente físico, de las condiciones de salud y de los modelos que hemos tenido sobre cómo reaccionar ante diferentes tipos de estímulos, de ambientes y de situaciones. Una madeja sumamente compleja y no muchas veces nos conduce en un camino provechoso. Pero el Señor nos está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, o sea, del cambio, de la transformación, de la recreación de nuestro entendimiento, de la forma de ver y de percibir las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿qué es lo que nos permite transformar nuestra manera de ver las cosas? El Espíritu Santo. Él es el que cambia nuestro entendimiento cuando le permitimos obrar en nuestra vida. Él es el que nos da una terapia de cambio y de transformación completa. El etíope no puede mudar el color de su piel, ni el leopardo sus manchas. Pero Dios sí puede transformar nuestra manera de pensar y de ver el mundo y de ser a través de la acción del Espíritu Santo
inspirados por el sacrificio de Cristo Jesús y de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Luego nos dice: digo pues, por la gracia que me está dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos tener una autoestima tan inflada, un ego tan y tan esplendoroso, que nos creamos más que los demás, porque todos venimos de Adán y Eva, creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y la sangre de Cristo Jesús fue derramada por igual por cada uno de nosotros, y las oportunidades y el llamado Dios los realiza a todos y cada uno de nosotros. Para Dios no vale más el puertorriqueño que el americano que el puertorriqueño que el ruso que el puertorriqueño, ni el blanco que el negro, o que aquel que tiene rasgos orientales. Para Dios todos somos iguales, hijos suyos por creación e hijos suyos por redención. Así que tenemos que tener un concepto balanceado, un concepto ecuánime. Somos creación suya para buenas obras. Hay muchos ejemplos de vidas transformadas por el poder de Dios que sirve para nosotros. La prostituta cananea, que llega a contarse entre las personas que están en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también obviamente la genealogía del Rey David. ¿Y qué me dicen del Rey David? Cometió graves faltas y pecados. Pudo haberse llenado de esplendor y haber tenido una hoja inmaculada de servicio a Dios y a su nación, el pueblo de Israel. Pero cometió adulterio con la mujer de uno de sus fieles soldados, y encima procuró que él muriera para encubrir su pecado. Terrible, ¿verdad? Sin embargo, David se humilló ante Dios y fue perdonado. Y de la descendencia de las muchas mujeres que tuvo David, con las cuales tuvo hijos, el Mesías vino con la descendencia de David, con Betsabé, de Salomón, que tuvo conducta hasta afeminada, por ahí para abajo llegó la descendencia a la cual nos trajo Jesús. Un ejemplo de que Dios transforma y cambia corazones por completo. David dejó de ser un adúltero. Salomón retornó, después de haber caído en la idolatría y después de haber tenido conducta afeminada, a una conducta totalmente viril y varonil, porque Dios lo transformó. Sansón, el mujeriego Sansón, fue transformado por Dios, y aunque al final murió como consecuencia de sus trágicas decisiones, murió sellado para salvación y causó grandes destrozos en el pueblo enemigo de Dios. Pedro, de tosco carácter, impulsivo, hasta cierto punto orgulloso y vanidoso. Pues yo quiero caminar también por las aguas. Finalmente llegó a ser tan humilde que dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, y fue crucificado boca abajo. Por su autosuficiencia, se hundió en el mar de Galilea, negó a Jesús 3 veces y tuvo conflictos con otros apóstoles. Esto evidencia que la transformación en él y en nosotros no se da de la noche a la mañana, pero poco a poco, paulatinamente, su corazón fue transformado por el toque del Maestro y luego de la ascensión de Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, y logró cumplir el plan de Dios para su vida, como tú puedes cumplir el plan de Dios para tu vida
y ser un ente de cambio para tu familia. Juan, llamado uno de los hijos del trueno, pasó a ser el discípulo, no solo el discípulo amado, sino el discípulo del amor. La samaritana, que se había casado muchas veces, como ocurre hoy en día, que las personas se casan 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, más las que conviven, fue transformada por el toque de Jesús. En María Magdalena, Jesús tuvo que trabajar bastante, hasta expulsar demonios de ella, pero llegó a ser pura de corazón y de mente, porque se dejó purificar por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que si necesitas pureza de corazón y de mente para no caer en las trampas del enemigo, no importando lo que hayas hecho en el pasado, acude a Cristo Jesús y Él te puede transformar como transformó a la prostituta cananea, al rey David, a Salomón, a Sansón, a Pedro, a Juan, la samaritana, María Magdalena, Moisés, que era un hombre de almas tomadas, y muchos otros personajes de la Biblia. No importa entonces si tu problema es la promiscuidad, es la violencia, es el alcohol, es la forma en que te relacionas con los demás, tus relaciones interpersonales, Dios tiene la solución a través de Cristo Jesús. En Hechos 16 leemos, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios. Uno de los frutos de aceptar a Cristo Jesús es el gozo. ¿Quieres traer gozo a tu hogar? Acepta a Jesús y uno de los frutos del Espíritu, repito, es el gozo que está a prueba de las circunstancias. Es la paz, la benignidad, la bondad, el amor, la templanza, que la podemos definir como el control, como el dominio propio. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesús hoy. No lo hagas meramente a nivel intelectual. No lo hagas meramente reconociendo que históricamente existió y que es el creador de los cielos, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. Cree en Él obedeciéndolo. Cree en Él comunicándote con Él. ¿Cómo? Habla con Él a través de la oración y lee su carta de amor y sus mensajes a través de la Biblia. El apóstol Pablo en su epístola a Efesios describe la relación de los esposos en el contexto de la plenitud del Espíritu Santo. En Efesios 5:18-20 dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que comer, tienes que tomar, levantas el interruptor y tienes electricidad, da gracias a Dios. Realicen el culto familiar. A veces los intereses diversos en la familia lo ponen difícil, pero propongámonos hacer esto todos los días y dará resultados. La presencia del Espíritu cambia la vida, las palabras y los pensamientos de un ser humano. Más adelante él declara, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice también, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:24-25. Así que esta es una relación donde estamos sujetos, pero sujetos por el amor de Cristo Jesús, que lo podemos expresar hacia nuestros semejantes. ¿Cómo se puede notar la relación entre Cristo y su iglesia? Es el modelo para la relación matrimonial. En medio del gran conflicto, Jesús tuvo que dar su vida para salvar a su iglesia. Ese mismo amor debe haber entre el esposo hacia su esposa. Y la esposa debe sujetarse a su esposo como la iglesia a Cristo.
Este tipo de relación entre esposos parece imposible, pero para el Espíritu Santo nada es imposible. Por eso Jesús lo presentó como su vicario en la tierra. Ambos tienen que escucharse el uno al otro y tomar las decisiones en conjunto. El Paracletos o Consolador, en Juan 14, 16, fue prometido. Nos dice, Jesús prometió la venida de otro Consolador, el Espíritu Santo. El término Consolador, que en griego es Paracletos, puede también traducirse como abogado o compañero, alguien llamado al lado de él. De esta forma, Dios proveyó en la venida del Espíritu Santo auxilio, sostén y defensa para todos los creyentes y su familia. Alguien que está al lado de Dios, pero también está al lado de nosotros. Cuando te encuentres en medio de un conflicto espiritual, el Espíritu Santo puede y va a ayudarte si se lo permite. Porque Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No dice que Él fuerza la entrada a nuestro corazón y a nuestra vida. Eso será si se lo permitimos voluntariamente. Cuando parezca que la unidad de tu familia está en peligro, el Espíritu Santo puede estar allí para auxiliarlos. En Juan 14, 26 leemos, Jesús dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Él ha dicho. En el mundo donde vivimos es fácil olvidarnos de Dios. Por eso es que existe el sábado, para que tengamos ese encuentro semanal con Dios y nos acordemos de Él. Es fácil preferir las cosas terrenales que colocar en primer lugar a Dios. Pero vivir sin Jesús es vivir sin la vida. Jesús nos dijo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Tu familia necesita a Jesús. Más ahora que la rutina diaria que teníamos hacía que compartiéramos un techo, unos enseres, pero llegar a todo el mundo a la casa tarde, cansado, agobiado, a darse un bañito, a comer, pronunciar dos o tres palabras y acostarse a dormir y levantarse para seguir en la misma rutina. Ahora que nos tenemos que ver por la cuarentena 24/7, descubrimos rasgos que no habíamos descubierto, habilidades que no habíamos descubierto y la necesidad de interactuar de otra manera, donde debe reinar la cooperación, el amor, el positivismo y si tienes en tu corazón impaciencia porque el mundo te enseñó a la gratificación instantánea y si tienes un espíritu de, pues lo que no me gusta lo elimino para rápido, que es lo que aprendemos en los videojuegos, estar eliminando cosas por aquí y por allá. Entonces tenemos que aprender a ver nuestro mundo, nuestra familia y a nosotros mismos. No como erróneamente lo hemos visto, con las cargas del estrés, con las diversiones, sino a través del crisol y la luz de Dios. ¿Que cómo podré ver las cosas a través del crisol de Dios? Pues ya se lo he estado diciendo, el que cambia nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar y de ver las cosas, es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Deidad, que la necesitamos en nuestros hogares, ya que Él es el que trae directamente la presencia de Cristo Jesús a nuestra vida, ya que Él es el originador de los dones espirituales que tanto Jesús estuvo señalando que nosotros necesitamos. Tu familia necesita a Jesús. Necesitan la vida, la paz, el perdón, el amor que solo Jesús puede dar. Y que nos convirtamos en sus testigos para que esa paz prevalezca. Porque si usted recibe todos los dones de Jesús y se quiere quedar con ellos para usted solo y no compartirlo, tarde o temprano los va a perder. No es solamente recibirlo y que crezca en usted, es compartirlo. En Juan 15, 26 al 27 se registra que Jesús presentó al Espíritu Santo como su testigo. Él dará testimonio acerca de mí y ustedes darán testimonio también. Por la obra del Espíritu, los discípulos testificarían de Jesús,
compartiría los pensamientos, palabras y acciones de Él. ¿Quieres compartir las palabras, acciones y pensamientos de Jesús con todos? Deja que el Espíritu Santo obre. Tristemente hay personas que sin Cristo solo hablan de violencia y piensan en venganza. Otros solo hablan de pornografía, de sus vicios y de sus aberrantes inclinaciones. Otros viven enfocados en las diversiones de este mundo, videojuegos, fiestas, etc. Solo hablan de eso. Otros solo piensan en ganar dinero. Viven enfocados en su trabajo y cuando llegan a su casa no pueden sostener una conversación con su cónyuge o con sus hijos. Entonces, ¿cómo vas a ser feliz así? De ningún modo. Necesitas el testimonio del Espíritu en tu vida, en tu hogar, para que tus pensamientos, palabras y acciones posean la aroma de Cristo Jesús. Recuerda que muchas veces no es lo que digas, es cómo lo digas. Es tu lenguaje corporal, ese body language. Habla a veces más que tus palabras, que a veces puede contradecir tus palabras o lo que verdaderamente piensas si te has acostumbrado a tener un body language agresivo. El tono de tu voz también dice mucho. En Juan 16:8 Jesús afirma que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De la justicia distributiva, de ser justos en la compensación que damos y que esperamos, pero también en una justicia muy superior que no nos da conforme a lo que merecemos, sino conforme a lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de que somos pecadores y de que no le echemos la culpa a los demás. Convencer a alguien de que está equivocado es difícil. ¿A cuántos no le tenemos que aplicar la frase, no te rajes al disco? Porque se empeña en hacer las cosas a su manera. Convencer a un cónyuge de sus errores no es tarea fácil. A mí no es fácil convencerme, y lo admito. Necesito más de la presencia del Espíritu Santo. Querer que tu esposo o esposa reconozca o acepte sus errores es casi imposible. Todos tenemos faltas y errores. Todos somos pecadores. Por ese reconocimiento deberíamos comenzar y se libera el piso. Porque entonces nos vemos iguales. Nos vemos en el mismo bote. En la misma necesidad de redención, de salvación y de transformación. No hay un cónyuge que necesite más del Espíritu Santo que el otro. No hay un ser humano, un hijo que necesite más del Espíritu Santo y de Cristo que su padre o que su madre. Todos estamos en el mismo lugar. Aunque claro, los hijos mientras están en el hogar y son menores tienen que obedecer como el Señor manda en su palabra. Solo por el poder del Espíritu vamos a ser transformados. Solo así tu carácter será transformado y la atmósfera de tu hogar cambiará. En Juan 16:13 Jesús declara que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. El ser humano necesita ser guiado desde que nace. Alguien nos enseña a comer, a caminar, a leer, a escribir. Siempre necesitamos de alguien. Cuanto más en el camino de la vida, el Espíritu Santo quiere guiar tu vida y tu familia en la verdad. Y la guía del Espíritu Santo la necesitaremos hasta el día en que bajemos al Seol, o sea, al sepulcro, o hasta el día en que Cristo Jesús venga por segunda vez. Y entonces seremos transformados para no ver la muerte. Claro está, instantes después de que los muertos en Cristo resuciten primero y también sean transformados para salvación y eternidad. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida y tu familia en la verdad. Y la verdad nos hace libres de pecado. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Él quiere guiarte desde ahora hasta que un día puedas encontrarte con Él cara a cara. Satanás intentó destruir la familia humana por medio del pecado, intentó separarnos de nuestro Creador y cada día estamos en medio de un gran conflicto donde el Espíritu Santo puede ser nuestro ayudador y donde necesitamos cada día revestirnos de las armas espirituales que están contenidas en la palabra de Dios y del poder de la oración para no perder de vista el blanco y el objetivo de nuestra vida y para no ser heridos o muertos en la guerra contra el pecado.
Quizás has visto cómo tu familia se divide por los problemas y te sientes culpable. Pero no pierdas la esperanza de que Jesús puede ayudarte. No pierdas la fe. Ora cada día. El 20 de agosto de 2018, Lee Jun-seong y su hijo Rik-san Chol se reunieron después de 65 años con un fuerte abrazo. También tuvieron que separarse con otro abrazo. Quizás en este mundo de pecado y dolor vamos a sufrir muchas experiencias tristes y dolorosas. Si en este momento tienes problemas y dificultades en tu familia, busca el perdón y perdona. Busca restauración y restaura. Busca reconciliación y reconcíliate con Dios y con tus semejantes, para que ese día glorioso, cuando Jesús regrese, se puedan dar todos los miembros de la familia un gran abrazo y nunca separarse, y juntos poder explorar los confines de la eternidad y de la inmensidad. La eternidad en tiempo y la inmensidad sin límites que Dios ha dispuesto que sea nuestro hogar, aunque nuestra base de operaciones sea la tierra renovada. Abraza a tus seres amados. Ahora en tiempos de pandemia no sabemos cuándo será la última vez que los vamos a ver. Y de hecho, gracias a la pandemia, hace meses que no podemos hablar cara a cara o abrazar a nuestros amados para no contaminarles si es que tenemos el virus y no lo sabemos, porque el 80% no sabe ni que lo tiene. ¿Y cuántos no se están lamentando hoy aquel abrazo, aquel beso, aquel saludo que no pudieron dar antes de caer en los tiempos de aislamiento social? Pero todavía tienes la oportunidad de hablar por teléfono, todavía tienes la oportunidad de hacer desde el cajo saludarlo, tocarle bocina frente a la casa y no bajarte y saludarlo, o hacer un FaceTime si ellos tienen Facebook y cosas así. Habrá dificultades, pero Dios dará soluciones. Un día después de haber luchado al lado del Espíritu Santo en la venida de Jesús, repito, nos vamos a abrazar para no separarnos jamás. Nunca más habrá lágrimas o peleas. Nunca más habrá conflictos. No será un día bien hermoso. Ese será el día cuando veamos la parte física de nuestra redención y nuestro cuerpo mortal se ha transformado en un cuerpo inmortal y ya no haya forma alguna de muerte que pueda tener potestad sobre cada uno de nosotros. Será el día del reencuentro con los amados que perdimos en esta tierra, con aquellos que contribuimos a llevar a los pies de Cristo Jesús. Quiera Dios que los primeros sean los que nos rodean, los que están con nosotros. El Espíritu Santo nos da la oportunidad de ser invencibles y de tener familias invencibles, porque no tenemos por qué estar entre los derrotados en esta guerra, si ya Cristo Jesús ganó la victoria para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, nos dejó el manual de instrucciones en su santa palabra para ser victoriosos, y la guía y la dirección, no de cualquier ser, sino del Espíritu Santo, que es Dios, que es eterno y persistente a todas las cosas, como el Padre y el Hijo. Oremos al Señor. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana reflexionar en cómo a través del Espíritu Santo podemos llegar a ser invencibles y nuestras familias también. Señor, ayúdanos porque tenemos un camino largo que recorrer. Tenemos pecados que no han sido sacados de nuestras vidas y de nuestros corazones. Tenemos actitudes y maneras de reaccionar que van en contra de los principios de amor, de tolerancia, de respeto, de bondad
de benignidad, de paz que tú quieres inculcar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y muchas veces dejamos que las circunstancias de la vida nos alguien la existencia cuando tú has prometido darnos gozo permanente. ¿Por qué entonces dejamos que cosas, circunstancias, nos agrien la vida y la existencia? Porque no hemos aprendido a confiar plenamente en ti, porque no hemos permitido que tu Santo Espíritu obre por completo en nuestros corazones. Sabemos que el proceso de cambio es duro y es largo, pero te pedimos, Señor, ya que has comenzado la buena obra en nosotros, que la continúes hasta que esté acabada y tenga el grado máximo que cada uno de nosotros pueda alcanzar antes de la segunda venida de Cristo Jesús, o antes de que nos toque bajar al descanso y esperar a que Cristo Jesús nos levante de la tumba cuando muy pronto regrese en las nubes de los cielos. Ayuda a aquellos que están angustiados por la economía. Ayuda a aquellos que tienen problemas de salud. Bendice a cada enfermera, a cada médico, a cada tecnólogo médico, a cada terapista respiratorio, a cada técnico de emergencias médicas, a cada policía, a cada auxiliar de farmacia, a cada farmacéutico, a cada persona que labora en el cuidado de la salud, incluyendo los técnicos y personal de computadora y de apoyo clerical, que tienen que meterse en los hospitales porque ese es su trabajo, y aunque no tienen directamente al paciente, hacen funciones también esenciales y están sujetos a riesgos también. Cada persona que cuida directamente a un paciente, o cada persona que tiene que limpiar una institución hospitalaria, brindarle seguridad, Señor, dale seguridad y dale protección. Cuídales ante esta pandemia. Y que en sus hogares y en sus familias puedan encontrar un lugar de apoyo. Ayúdanos, Padre, a no pensar solamente en nuestros intereses, como hace nuestro corazón egoísta, sino en los intereses de los demás, y ayudar a que física, emocional y espiritualmente aquellos que tenemos familiares en uno de estos renglones puedan estar mejor, que como hijos, como padres, como esposos, como hermanos, podamos dar lo mejor de ti para llevarles a Cristo Jesús, y en lo que Jesús regresa, hacer más llevadera la vida en este mundo que tiene tantas circunstancias que causan dolor, que causan ansiedad y que causan angustia, y no lo podemos negar. Pero tú eres la solución para todo dolor, para toda ansiedad y toda angustia. Así que pedimos que cada uno de los que nos está escuchando, en la tranquilidad de su hogar, derrame su vida en oración a ti, clame a ti, porque sabemos que tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Sabemos que tú nos darás en respuesta a la oración mejores cosas que las que nosotros podemos pedir, porque conoces el fin desde el principio. Purifícanos, lávanos en tu sangre. Gracias por habernos escuchado, y porque sabemos que estas peticiones serán una realidad conforme a la necesidad nuestra y de cada uno de los que nos está escuchando. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga y te esperamos en nuestras próximas transmisiones. Hoy a las 6:15 tenemos la despedida de sábado, luego lunes, miércoles y viernes vamos a continuar elaborando, el viernes a la hora de la despedida de sábado, vamos a continuar elaborando el tema que comenzamos a elaborar ayer en la despedida de sábado, que era sobre la creación. Hoy vamos a entrar en el inicio de los desastres naturales y a lo largo de la semana en su evolución, qué podemos hacer como cristianos ante ellos y cuándo estas cosas van a finalizar con la segunda venida de Cristo Jesús y qué señales nos está dando la naturaleza y la sociedad al respecto.
Luego de la despedida de sábado, hoy a las 6:15 y el próximo viernes a las 6:15, lunes y miércoles estaremos transmitiendo a las 7 de la noche. Les recuerdo que es a las 7:40, mi hijo Héctor Iván Díaz Arbelo va a estar compartiendo la sociedad de jóvenes. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Y recuerden, cuando termine esta pandemia, les invitamos a nuestras iglesias adventistas de montaña, en la carretera 459, kilómetro 7.5, o la de Jobos, en el barrio Jobos en Isabela, en la carretera 466.